Hoy estamos de estreno, inauguramos la expo de nuestra compañera Marta González. Fotográfica a la cual ella pertenece, pues le brinda esta oportunidad, que yo pienso que es una gran oportunidad, para exponer su trabajo, su pensamiento y su originalidad y creatividad. Marta se ratifica en que su fotografía es más cercana a lo artístico que a lo documental, que la base de su fotografía siempre son la estética y la belleza, y no ve por qué no puede ser una forma válida de reivindicarla a través de la creación fotográfica y el arte contemporáneo. En esta pequeña muestra expositiva nos quiere mostrar algunas de las madres con las que ha trabajado en este último año 2021, y todas tienen su particular historia. Y ya para finalizar, Marta González, Marte Foto, que yo esto lo explicarás, supongo que es la marca que ella pone, fotógrafa de Badalona, se centra en la maternidad para su proyecto fotográfico. En sus reportajes priman la intimidad, sensibilidad, feminidad y sensualidad. Para ella es importante que las mujeres a las que retrata se sientan bellas y poderosas. La maternidad no siempre es fácil, merma la autoestima de muchas mujeres debido a la idealización y los estrictos cánones sociales que se crean en torno a ella y a la figura de la mujer. Centrada visualmente en la belleza y la estética como objetivo primordial, se inspira en el pintorismo y la fotografía contemporánea. Sus pilares, basar cada reportaje en una idea genuina. Esto es exclusividad. Observar la naturaleza del entorno y del comportamiento humano para adquirir el conocimiento necesario y expresar la idea de reflexión. Empatizar con estilos contemporáneos, tomando lo auténtico y desechando los convencionalismos. Esto se llama genuinidad. Genuinidad. Yo lo único que pediría es que, de entrada, antes de que ella intervenga, le demos un fuerte aplauso porque ha presentado una canción. Ahora le voy a ceder la palabra a Marta, porque yo me he hecho aquí un guión un poco a mi bola, pero sí que es verdad que quien mejor lo puede expresar es la autora. Luego daremos un para que podáis intervenir, quien quiera intervenir, pero lo cierto es que hoy la verdadera protagonista ha de ser Marta, que yo le digo que esté tranquila, que sea ella misma, porque está entre amigos. Lo primero de todo, agradecer a mis compañeros y compañeras de la Peña Fotográfica su ayuda, su colaboración, su disposición y predisposición desde el minuto uno a ayudarme. Muchísimas gracias, compañeros. También a Angestur por prestarme este espacio. Bien, me presento. Soy Marta González, fotógrafa. Tengo 41 años y dos hijos. Vivo en Badalona desde los 26 años. Es la ciudad que me ha visto convertirme en adulta y formar una familia junto a mi pareja. Aquí tengo mi hogar. Os contaré sobre las experiencias que me han llevado a hacer este tipo de fotografía. La maternidad fue una experiencia brutal en mi vida. Cuando me convertí en madre, todo mi mundo cambió en un instante. Me sentí engañada por todo aquello que la sociedad me había vendido como ideal. No sabría decir qué me empujó a querer tener un hijo. No sabría decir si fue la presión social a la que estamos todos sometidos o fue un deseo real. Yo tenía 33 años y tenía miedo de que se me hiciera demasiado tarde para arrepentirme de una decisión sin vuelta atrás. El instinto como tal nunca lo sentí. Más bien era lo que se suponía que nos tocaba después de 13 años como pareja. Para mí el instinto paternal llegó después y es el instinto por la protección y supervivencia de tus hijos. Cuando supe que estaba embarazada me hizo muchísima ilusión, desde luego. El sentimiento al pensar que vas a crear un niño en tu vientre
y ver cómo tu cuerpo cambia. La sensación de sentir a tu bebé dentro de ti es una experiencia increíble. Una vez que parí, era tan grande la emoción que sentía que dormir en el hospital me resultó imposible. 48 horas después volví a mi casa. Inconscientemente pensaba que llegar a casa me permitiría descansar, dormir. Pero tenía una recién nacida a la que cuidar y alimentar, sin descanso. Y eso de dormir varias horas seguidas tardaría un tiempo en llegar. Al darme cuenta de la fugacidad de los días del primer año de vida de mi hija, hizo que quisiera aprender fotografía. No solo como herramienta para capturar en imágenes todos esos recuerdos efímeros, sino como instrumento para expresar toda esa lucha interna que yo sentía. Siempre he buscado en la fotografía un refugio y un arma reivindicativa de mis sentimientos. Hace un año aproximadamente decidí dejar de hacer sesiones familiares para retratar exclusivamente la maternidad. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las veces con quien sentía una conexión especial era con las madres de esas familias. Imagino que por empatía. Desde entonces realizo sesiones de maternidad, ya sea embarazo, lactancia, la relación entre madres e hijos, fotos de ese vínculo tan especial. Crear esos recuerdos para alguien me llena de bienestar. Pensé, ¿qué tipo de fotos me hubiera gustado a mí que me hicieran en aquella etapa? Si la sociedad nos invisibiliza y nos sentimos tan incomprendidas, ¿por qué no hacer que esas mujeres se sientan las protagonistas solo por un momento? Que disfruten de ese protagonismo, que conecten con su intimidad y se sientan bellas y bien consigo mismas. Somos las creadoras de las nuevas generaciones. Gracias a todas y a todos por acompañarme y por visitar esta exposición. Primer de tot, dir-te que més que nosaltres, som nosaltres els que t'han de donar les gràcies a tu per les fotografies que has presentat. I sí, que en el moment que et vas posar en contacte amb nosaltres per poder fer aquesta exposició, ostres, què hem de fer si no? Mirar-ho endavant. Una de les coses més difícils, almenys a nivell personal, que trobo quan fem fotografia, és trobar una... Ens ho has dit molt bé i tenia la paraula gravada, però és allò que diem, com que el paperet el porto a la butxaca. No, és trobar un projecte. Trobar un projecte per portar-lo endavant és, per mi, el més difícil que hi ha. Sigui el que sigui. Sí, ella ha agafat aquest projecte, que és meravellós, és molt bonic i costa, perquè suposo que et deu costar molt. I com tu dius, és allarpar, plas. Jo soc més... Com t'ho diria? A mi m'agraden les coses més ràpides. Estic fent fotos als ocellets que venen al meu badiu. Però no et preocupis, que faré una exposició dels ocellets del meu badiu. Són projectes. I tenir aquests projectes és importantíssim. Ara ja, bueno, paperet ja el deixo córrer, va.